Hizo cine, hizo teatro, hizo televisión, más de 40 años de trayectoria, premios, hizo de todo. Todo lo que hizo, lo hizo bien y mejor. La conocemos y mucho. Tenemos el placer de recibir hoy en Contame desde casa a Mirta Busnelli. Bueno, Mirta, ¿cómo estás? Contanos cómo te trató este año o cómo sobrellevaste este año tan difícil, tan particular, único. ¿Cómo estás hoy? Mira, por un lado, bueno, teniendo en cuenta que uno no es, de alguna manera es un privilegiado porque puede tener su lugar, su comida, pero fue, al principio no fue duro para mí, porque, no sé, era como que todos estábamos en la casa y no tenía como obligación de nada, era como unas vacaciones donde no hay obligación ni de producir ni de generar cosas, simplemente estar. Así que también hice algunas actividades que habitualmente no las hacía o las hacía poco, y tomé cursos y más o menos todo bien, pero el problema es cuando me llamaban para un trabajo, porque claro, yo soy persona de riesgo y la verdad es que yo estuve muy enferma y no, o sea, a nadie le gustaría contagiarse el COVID, por supuesto, pero yo creo que hay gente que es más peligroso porque no sé si tiene las defensas para, ¿no? Por algo es, esta enfermedad agarró mayormente a la gente mayor, claro, valga la redundancia. Uh-huh. Y bueno, y entonces eso me puso mal, y ahora casualmente tengo dos trabajos que yo ya pensaba que para este momento yo iba a estar vacunada, así que les dije que sí, pero todavía no estoy vacunada, así que probablemente no sé si lo voy a hacer. ¿Tenés expectativa en la vacuna? Y ahora en la ciudad de Buenos Aires se empezó, sí, a vacunar a los mayores, digo, ya intentaste sacar tu turno, ¿cómo ves el operativo? No te dejan sacar el turno en la ciudad de Buenos Aires. No pudiste. Te dicen que es para arriba de 80 y te dicen que ahora están con el personal docente. Que bueno, no es que hay un lugar donde voy a decir, bueno, ok, no me vacuno ahora, pero me anoto. Sí, ya estás inscrita, ya estás tranquila, sabiendo que en algún momento te va a llegar. Claro. No, pero no hay comunicación. Creo que ayer salió un comunicado con los pasos. No lo tengo por ahí, pero no lo leí, ¿no? Y hoy viste que había todo ese lío en el Luna Park. Sí. Que la gente la citaron y por ahí era gente grande que estaba esperando una hora y media, una señora se descompuso. Es difícil, ¿no? Porque no sé cómo es el hecho de las vacunas en Capital. Viste que ellos pusieron como el hospital alemán, el hospital italiano, algunas prepagas, y entonces ellos, se supone, por lo que a mí me dijeron, que el hospital te dice que podés vacunarte, y tiene vacunas para hacerlo. Sí. Y después los otros, no sé, tienen que ir a Luna Park, o a un club, o a cualquier lado, no hay problema. ¿Te parece que no está bien organizado, que la información no es clara? Digo, porque un año de tanta ansiedad, bueno, uno supone que deberían haber tomado en cuenta precisamente eso, ¿no? Que la gente está con mucha expectativa. Y es difícil, yo no me doy cuenta cuándo es que tengo que anotarme. Y vos, claro, vos vivís en La Plata, ¿no? Sí, pero bueno, también claro, hay. Lo que pasa es que en La Plata, en la provincia de Buenos Aires, hay un registro, ya estamos todos inscritos y después, bueno, se van otorgando los turnos en la medida en que se van agotando las prioridades, ¿no? Pareciera que en Ciudad de Buenos Aires, la gente que vos conocés, grande, ahí en la provincia de Buenos Aires, ¿se vacunó? No, y hay muchos que están esperando todavía, Mirta, sí. Ah. Muchos. También, evidentemente, bueno, las vacunas van llegando de a poco. Sí. La verdad es que me parece que hay muchas. Por eso yo
y esto lo opino, me parece que al margen de que el sistema de vacunación va a ser progresivo, no se puede vacunar a todos en el mismo momento, debería haber información más clara, un mimo, digo, ¿no? Llamarlos, un intercambio, saber una línea telefónica donde uno pueda por lo menos tener alguna certeza de que en algún momento los van a vacunar. Sí, pareciera que esto está un poco desorganizado, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, ¿y qué vas a hacer con los trabajos? Bueno, en principio estás esperando que la vacuna para salir. Y no creo, porque ya tendría que empezar el 5 de abril a filmar, a grabar una miniserie, y si yo no tengo la vacuna hasta ese momento, ellos después no van a saber cómo hacer para tener una actriz, o sea que yo tengo que tomar la resolución ya. Y la verdad que me da mucha tristeza, porque es un año y pico, viste, sin trabajar, salvo algunas cosas que son simbólicas, viste, un monólogo para un programa colectivo que era federal, entonces tenían los artistas, pasaban por ahí, bueno, está bien, bueno, eso. Y para mí esa, su situación debe ser la situación que atraviesan un montón de actores, bueno, toda la industria, ¿no? Del teatro, del cine, digo, porque tampoco se puede sostener una tira, digo, entre comillas, con actores jóvenes, sin comorbilidades, que no tengan ningún riesgo, digo, me parece que fue todo muy complicado. Muy complicado. Recién hace unos meses empezó, a mí me llamaron de Disney, con un protocolo, etcétera, pero yo no lo hice porque no quería correr el riesgo, pero los jóvenes sí lo hicieron, se estuvo grabando, pero bueno, igual es una cosa en un mar, ¿viste? Porque no hubo ficción directamente. Entonces hay gente que la está pasando mal. Claro, bueno, a eso me quería referir, hay gente que la está pasando muy mal, porque algunos tendrán un resto, pero bueno, otros, el que vive al día, ¿hay ayuda entre ustedes? ¿Cómo se está manejando? Mira, hay algunas organizaciones de artistas solidarios que tienen como algún tipo de ayuda de la gente que quiere ayudar y darles algún dinero. Hubieron algunos, ¿cómo podría decirte? Subsidios, pero siempre como muy poca gente, ¿viste? No, algunos a teatros independientes, la mayoría. Hay muchas salas que tuvieron que cerrar porque no pueden subsistir. Pero bueno, ahora pareciera que estamos más cerca de tener la vacuna, aunque va a durar, porque tienen que venir más vacunas, porque tienen que vacunar a mucha gente, mucha gente. Mirta, mientras pasa, porque todavía lo estamos pasando todo esto, también hubo situaciones interesantes, se sancionó la ley del aborto, digo, las mujeres sí. pudimos empezar sí. a hablar de todo lo que nos pasa, del famoso techo de cristal, ¿no? La diferencia entre hombres y mujeres, digo, ¿cómo ves toda esta movida? Mira, yo veo que la ola es cada vez más grande, afortunadamente. Ahora con el tema de la violencia y de los femicidios, ya hace tiempo, años que estamos con ese tema, parece ser que ayer decía el presidente que lo iba a tomar como una política de Estado, porque la verdad es que la cantidad de mujeres que se mueren porque son asesinadas, por ser mujeres también, es una cosa como, parecía alguno dice, bueno, pero hay que hacer algo, no puede ser que, ¿entendés? No puede ser que se siga repitiendo. No. Se están en algunos lugares haciendo cosas, bastante, pero bueno, por empezar hay que hacer un tratamiento con los muchachos, con los hombres, ¿no? Porque la verdad es que ellos no pueden hacer aparentemente nada. Viste, yo pienso un hombre que mata a una mujer, que sabe, con hijos, ponele, que sabe
que si la mata va a perder todo, va a perder los hijos, va a perder a su mujer, va a perder todo, va a ir en cana. Y mirá qué fuerte debe ser eso, que no importa, la mata. Sí, y uno piensa a veces hasta dónde hay microviolencias, ¿no? Cotidianas de todos los días, que muchas veces hasta nosotras hemos naturalizado no y que ahora nos cuenta. Claro. Totalmente. No, hemos naturalizado muchas cosas, porque si bien el movimiento feminista data desde el siglo XVIII, no me acuerdo los antecedentes más allá, sí. Y avanzó muchísimo, ahora es como en cascada, ¿viste? Sí, cada vez más. Y no me olvidé la pregunta que me hiciste, pero... No, el tema es que es cómo uno puede analizar lo que le pasa, lo que nos pasaba y cómo naturalizamos, digo, en tu trabajo, en mi trabajo, yo soy periodista y uno naturalizaba situaciones de microviolencia. Digo, supongo que, bueno, el caso de Thelma Fardín, que tantos años tuvo guardada su situación para finalmente denunciar y las cosas que se han dicho, digo... Sí, hay mucha gente que la ha atacado muchísimo por esa cosa horrible que es Twitter, ¿no? Y además, no solo en el caso de ella, no solo a ella sufrió esa violencia y esa posible violación, ¿no? Sino que hubo otras actrices que lo denunciaron y no se hacía nada, porque inclusive él amenazaba de hacerle juicio a las víctimas, ¿no? Como si, bueno, claramente... y después la estigmatización al colectivo Actrices Argentinas, ¿no? Porque... Totalmente. Eso totalmente. Es lo terrible. Asesinas, mata a niños, cualquier cosa fuerte. Sí. Por eso es raro, viste, que no puedan ver los beneficios, por ejemplo, de esta ley, la disminución que va a haber de muertes, porque es así, en todos los países es así. Entonces, no comprendo que no lo comprendan. Por suerte, bueno, se sancionó la ley, ahora hay que hacer ver cómo se instrumenta, cómo se pone en camino, ¿no? Pero bueno, hay bastantes políticas de ¿cómo se llama? De tener la perspectiva de género en los trabajos, en el gobierno, en cada lugar que estés, tiene que haber eso, tener en cuenta esa situación. Esa situación tiene que estar presente en todos lados, porque es la presencia del horror, también está en todos lados. Y qué interesante, Mirta, que además sea transversal a todas las generaciones, ¿no? Porque ahí sí hay una empatía. Digo, a mí mi hija tiene 20 años y me pasa charlando con mi mamá, y digo, me parece que ahí todas coincidimos en que esto es imparable. Es imparable, y no nos dábamos cuenta, porque como te decía antes, yo cuando era joven, montones de cosas las pensaba ya como ahora, pero igual no me daba cuenta de otras que estaban naturalizadas, que te tomaran como, no, es cosa de mujeres, ¿viste? Que te mandaran a lavar los platos, parece una antigüedad, ¿no? Pero, bueno, cuando manejás el auto, ¿no? Las cosas que uno tiene, eso pasa todavía, ¿no? Las cosas que uno tiene que escuchar. Totalmente, horrible. Cosas muy, muy, muy... Abate, mucha agresión. Bueno, la rebeldía genera probablemente ese tipo de reacciones, ¿no? Habrá que seguir avanzando. Sí. Yo creo, no creo exagerar, creo que es el movimiento más revolucionario del último tiempo. Porque no para, ¿viste? No para, no y para. Hay tanto para cambiar, ¿no? Totalmente, hay tanto para explorar. Para explorar, para también... Sí. Cambiando de tema, ¿cómo ves la ficción en la Argentina, digo, el cine argentino, sacando el contexto de la pandemia, que es muy particular, ¿no? Uno a veces prende la tele y alguna novela turca,
mexicana. No hay ficción argentina. Tenemos un problema ahí. Algunas miniseries que se dieron por Netflix, etcétera, pero en la televisión argentina no hay ficción con nosotros. Hay ficción de otro tipo. Y eso también tendría que ser una política de Estado. O sea, un país tiene que tener su propia ficción generada por el país. La gente tiene derecho a ver las cosas hechas en su país, con los actores que conoce. Y eso sufrió un embate enorme, enorme. ¿Cuándo crees enorme. Que empezó? Porque tuvimos un prestigio impresionante. Yo creo, no, antes de la pandemia también. Sí. También había poca ficción. Sí. Y eso claramente porque no hay incentivo, ¿no? Es parte de nuestra cultura. Digo, hubo algo ahí que no se fomentó. Y eso es probable, porque había 2-3 productoras que hacían ficción en la televisión. No mucho más. Pero bueno, ahora con el tema de las miniseries, las películas se pararon todo el año. Claro. Ahora se está moviendo. Yo en este momento no sé cuál es estadísticamente la cantidad de gente que muere o la cantidad de gente contagiada en este momento. No lo tengo presente. No sé si empezó a bajar la curva o no. Y dicen que está estabilizada. Uno supone que con el plan de vacunación en marcha, bueno, los números tendrían que empezar a descender. El problema es que habría que acelerar el plan de vacunación. Bueno, también supongo que verás, Mirta, lo que pasa en el mundo. 10 países acaparan el 90% de las vacunas. Es terrible, pero bueno, es la realidad. Estamos en el sur del mundo, y hay países que un sistema de producción en el mundo que genera lo peor de las personas. Lo peor. El dinero es el dios. El dios, generar dinero. Ya no se sabe ni para qué generar dinero, pero generar dinero. Y eso ha llevado a todo. Mira, políticas extractivistas, contaminación del agua, contaminación de los mares, deforestación, pérdida de especies. ¿Cómo se dice? Voracidad, sí, ¿no? La voracidad y el daño que provocan. Totalmente. Porque además no se ve que vaya a parar eso. No. Porque no. Como hay una producción que es se produce, los capitales, después se vende la oferta y la demanda y todo, toman siempre un índice de que va bien un país cuando la gente consume más. Claro. Yo no sé si es el índice para evaluar si un país va bien. Porque además el tipo de producción es como antes las cosas no se tiraban, se usaban, ahora todo se tira. Envases divinos que podría volverlo a utilizar, lo tiraste. Yo me paso todo el día sufriendo por las cosas que no sé dónde ponerlas, que no deberían. Sí, claro. Entonces, sí, los plásticos, los envases. Dicen que no sé en cuánto tiempo en el océano va a haber más plástico que peces. Bueno, a propósito de eso, ¿crees que en algún momento lo que fue la guerra por el petróleo y los desastres que se generaron en el mundo será en un futuro no muy lejano el agua? Y viste que cotiza en bolsa. Digo porque en la medida en que sigamos contaminando, seguimos reduciendo cada vez más la posibilidad. ¿Vos sabés que la cantidad de agua dulce del mundo es muy, muy pequeña? Claro. Muy pequeña, el porcentaje. Y además hay muchísima contaminada. Uh-huh. Y además va a seguir, porque viste cuando estaba el proyecto de la mega, mega granja minería porcina, sí, que tienen que usar miles y miles de litros por día. Claro. Miles y miles. Entonces nosotros, como tenemos, no todas las provincias, porque además eso, no tenemos agua en todas las provincias. No, claro. Entonces también, también la deuda externa, por ahí la tenemos que pagar con eso, ¿viste?
no sabes hasta qué punto las negociaciones llevan a quedar, o sea, qué sé yo, viste, Lewis bueno, en el sur. ¿Cuántas veces, Mirta, se ha dicho de estos millonarios que compran extensiones de tierras en el sur, con lagos adentro? Digo, yo creo que los millonarios compran búnkers de ese tipo en muchas partes del mundo, porque saben que se viene el diluvio, claro, para decirlo. Sí. El apocalipsis. Pero no se van a salvar, porque no se va a salvar nadie. No, pero claro. Pero tienen, viste, Lewis, que tiene el lago, tiene todo, Soros también, todos tienen en todas partes del mundo. La verdad, es llamativo que vengan a comprar acá, ¿no? Es llamativo. No, pero ¿por qué? Si hay paisajes y tierra y lago y agua, ¿por qué no es llamativo? Ellos les sobra la plata. Ellos, claro, hacen su lugar en montones de... tienen muchas propiedades, muchísimas. Claro. Por todo el mundo, no es una vez, viste, se compró la quintita. Para ir el fin de semana. No, es cantidades industriales, viste, es otra escala. Otra escala, exactamente, otra escala. Bueno, entonces. Y ahora, no sé si te dije que el 22, por ahí lo estoy repitiendo, el no, 22 decime. De marzo es el Día del Agua. Bien. Entonces se hace como un llamado a la gente, a las distintas organizaciones ambientales, para posteriormente hacer una consulta popular. Porque hay montones de lugares donde la gente tiene que luchar para que no se pongan industrias que contaminen, ¿no? Entonces, hay un montón de enfermedades que produce el agua contaminada, cáncer, que está ocurriendo, sí, en el país. No es que no está ocurriendo, ya está ocurriendo. Y ¿es un tema que te preocupa mucho, digo, el futuro, la minería, que no se para de extraer, no, de extractivista, claramente no. Es una producción que saquear a la tierra, saquearla, sacarle cosas, a veces ni siquiera para usarlo, para tirarlo. Y ¿qué si me preocupa? Sí, mucho. Mucho. Muchísimo. Yo creo que estamos bailando sobre el Titanic. Y ya estamos terminando, y a propósito de esto que decís, ¿tenés una ilusión en el futuro? Digo, que algo cambie, una expectativa, bueno, especial. Hay mucha gente que está trabajando en contra de esto y a favor de la vida, digamos. Pero, viste, es difícil, porque toda el mundo está organizado de una manera de saqueo. Hay lugares donde ya no, o menos, ¿no? Empresas pero donde hay otra conciencia. Claro, empresas que se reciclan para, bueno, pero ¿qué va a ser? Lo ves difícil. La carne, sí, el calentamiento global, eso, viste, se están derritiendo los polos, viste, o las zonas cerca de eso, no va a haber tiempo de vuelta atrás si no se para. Bueno, te vine a alegrar la tarde, Verónica. No, te quiero preguntar ahora, no, en lo personal, vos, vacunada dentro de, bueno, no va a pasar más de un mes, dos meses, eso seguramente va a ser así. Ojalá. ¿Qué quisieras hacer? Bueno, ahora haría una película, una miniserie, que es trabajar, muy interesante. Trabajar. Es una miniserie. Sí, trabajar. Sí, trabajar. Y sobre todo, poder salir a tomar algo y no estar con miedo de contagiarte. Cuando estás y de pronto hay gente que no se pone el barbijo, entonces vos, si le decís algo, es como sos una... pero hay que decir, yo milito el barbijo, el distanciamiento, hay que hacerlo, porque aunque nos vacunemos... Pero yo me tengo que comer el rechazo, siempre, mucho rechazo. Bueno, viste que hubo mucha movida, antivacuna, anticuarentena. Sí, y yo tengo
una señora que trabaja en una inmobiliaria y que ayer la llamé porque necesitaba que me dijera en qué partido, bueno, algo que lo sabía ella. Y entonces le dije, porque yo me quería anotar para la vacuna, le digo, ¿vos dónde te anotaste? No, yo no me anoté. Ah, no, 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 por ahora no me la quiero dar. Es una mujer grande y su marido también es grande. Viste, no era un momento que yo tuviera para hablar con ella porque estábamos las dos apuradas, ¿no? Solamente le dije, mira, nada, te doy un consejo, vacunate. Claro. Vacunate. Como no, nos no. Hemos aplicado tantas otras vacunas, ¿crees que ahí hay algo ideológico? Que si la rusa, hubo ahí un tema. Pero es una cosa tan ridícula, ¿entendés? Es como decir, un país comunista, como aparte Rusia no es un país comunista. No, claro. Bueno, están como un poco atrasados con la historia. Es un poco atrasado. Pero es lo mismo que, qué sé yo, que porque tenga un sistema de gobierno político con el que no estás de acuerdo, los científicos van a ser malos científicos, van a hacer una vacuna fea. No. O porque si vas a hacer negocio con ellos, ya te volviste comunista. Como si comunismo fuera una mala palabra, además. Eso también es una antigüedad. Claro, ¿entendés? Eso también es una antigüedad, exactamente. ¿Y crees que ahí había algo también político en el sentido de Cristina, Putin? Yo creo que sí, pero sí. Fogoneados por la oposición. Fogoneados por la oposición. Con todo el riesgo que significa, ¿no? ¿Qué cosa? ¿Las manifestaciones? No, claro, las manifestaciones anticuarentena, fogonear, que la gente le tenga miedo a la vacuna, porque si nos vacunamos todos el virus deja de circular, o sea, no es una cuestión de yo me vacuno para cuidarme yo. Digo, No, totalmente. Totalmente, por eso parece muy irracional. Es difícil de comprender las cabezas que piensan eso. Es muy difícil. Porque además me dicen, mirá, perdón, entonces me dicen, no, porque no sabés si te puede pasar algo con la vacuna, qué sé yo. Pero sí, te puede pasar algo con todo en la vida. Por empezar, por ahora pareciera que no, ¿no? Hay gente que no quiere darse la vacuna, que, bueno, son posiciones, ¿viste? Qué sé yo. Ojalá que no tengan problemas y que no generen problemas a los demás. Mirta, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros. El programa dura media hora, nos quedaríamos hablando un rato larguísimo más, pero te comprometemos a otro día, dentro de unos meses, cuando estemos todos vacunados. Dale. Hablamos de tus proyectos y de lo que estás haciendo. Oye, cómo no, cómo no. Ojalá haya hecho algo así, te puedo contar. Sí, ya falta muy poco. Bueno, qué lindo que nos hayamos encontrado otra vez. Me encantó hablar con Mirta Busnelli y espero encontrarlos el próximo miércoles a las 6 de la tarde en Contame desde Casa, acá en TVU, el canal de la Universidad Nacional de La Plata.